Desde hace mucho tiempo, YouTube ha estado lleno de videos versus relacionados con los personajes de Dragon Ball, puede ser entre personajes de la misma franquicia, o los que más despiertan debates, los que los enfrentan con otras franquicias. Sin embargo, de vez en cuando en este tipo de videos, se toma una versión de un mismo personaje, pero que no es la principal, o que viene de otro medio, pues vendrían a ser más fuertes comúnmente, un ejemplo de ello sería Superman Prime 1 Million. No obstante, esto no se suele utilizar con los personajes de Akira Toriyama, y aquí te daré la sencilla respuesta del porqué. Para no hacer el cuento largo, si tratamos de buscar la versión más fuerte de Goku, por ejemplo, al final nos daríamos cuenta que, la versión canónica resultaría vencedora. Sencillamente el Goku canónico es superior a sus demás versiones oficiales, pues es el que cuenta con mayor poder destructivo, capaz de posiblemente, acabar con todo un universo con todo su poder. Si buscamos más versiones oficiales de Goku no tardaríamos mucho, pues en el único medio en donde se podría encontrar un cambio un poco significativo, sería en los videojuegos, pues en el manga y anime su poder está prácticamente igual. Su poder in-game no resalta mucho, siendo de sus mayores hazañas el destruir una buena porción de planetas en juegos como Budokai 3. Pero como la mayoría de entregas interactivas son adaptaciones de la misma serie, su poder se conserva bastante con respecto a la versión principal. Goku Xeno sería la única versión verdaderamente diferente a la convencional, pues él vivió los acontecimientos de Dragon Ball Z, de GT, y la batalla de los dioses. Su estado base sí es considerablemente alto, tanto que hasta supera con creces al canónico, teniendo la capacidad de derrotar a un Cell que sobrepasaba mucho al Gohan Super Saiyajin 2, por lo que Goku estaría tal vez, un poco por debajo del nivel de un Majin Buu gordo. Sin embargo, su transformación más poderosa, es decir la fase 4, apenas se igualaba a el Blue de Goku Super, y eso que aún podía combinar el Blue con el Kaioken, en donde Goku Xeno sería humillado, ya ni hablemos si el Goku de Super usara el Ultra Instinto. En cuanto a su Super Saiyajin 4 Limit Breaker, si bien aumentó su fuerza considerablemente, logrando vencer junto con Vegeta a Dark Janemba, no creo que llegara a ser tan fuerte como un Ultra Instinto Omen. Y bueno, hablar del Goku GT sería inservible, pues ni después de 100 años podría siquiera igualar la fase Blue. Por lo que al momento de encontrar la versión más fuerte de Goku, no hay más, el Goku canon es el indicado. Aunque la situación tal vez no sea la misma con personajes como Pan, pues aun cuando Pan Xeno no es tan destacable, se ve que tiene mucha más fuerza que su versión de GT, que tal vez tenía un poder equiparable a Vegeta de la saga Saiyajin. Eso sería todo por el momento. Como siempre, estoy encantado de leer todas sus opiniones acerca del tema, o si tienen algo que corregirme acerca de lo dicho en el video, siéntanse libres de hacerlo, eso se valora bastante. Por cierto, quería dar un pequeño aviso, pues quería mencionar que me he creado un canal secundario, en donde ya subí un video explicando el contenido que habrá, por lo que si les gusta el trabajo que se hace aquí, les recomiendo echarle un vistazo, el link está en la descripción. Les ha hablado Caluroso ZX, y espero que se la pasen muy bien. Hasta la próxima.